Soy una persona que sueño despierto constantemente. Mi imaginario es desordenado. Entonces, la escritura me ayuda, que es una especie de empeño como de aprendizaje permanente. Tocar la tierra, la humedad, los árboles, la naturaleza, el agua, el río Cubas, todo esto siempre ha sido fundamental en mi vida porque he crecido bastante libre. Yo soy vitalista, ¿eh? Yo soy una persona con bastante energía, pero también soy muy, muy contemplativa, entonces soy una contradicción total. Si precisamente hacemos arte, o yo estoy haciendo arte, porque no sé realmente lo que estoy haciendo. Y lo que pretendo es que el espectador también se meta de algún modo en la obra, ¿no? Llegas a Nueva York, un mundo nuevo, ¿qué pintas? Me construyo bastidores y pinto una versión justo inversa o contraria de uno de los últimos cuadros que había pintado. En este cuadro se veía una especie de loma de montaña, son cuadros muy abstractos y muy matéricos, y encima de esa especie de loma o montaña coloco un barco, que era el Elorrio, que había naufragado en las costas de Loredo, Langre. El barco en la montaña está salvado, era la idea. Yo he pintado ese cuadro antes de marchar a Nueva York. Estoy en Nueva York y tengo que pintar. ¿Qué pinto? Si estoy cagado de miedo. Hago un cuadro muy parecido, pero que está en la posición contraria. Ya no es una loma de montaña, es una isla. Quien naufragaba o estaba aislado ahora era yo, de algún modo, ¿no? Me había sentido muy atraído por todo lo que fuera exótico, lo que fuera la palabra Japón, China, las banderas, el icono del círculo rojo sobre el fondo blanco. La idea de la espera, eso es una cosa que yo aprendo a partir de la experiencia que tuve en Nepal, que lo que más me hizo pensar a mí fue esa frase: al decirme Namaste, está saludando a lo que hay diferente dentro de mí y a lo que es más valioso. Y claro, me hizo pensar muchísimo. Para mí es muy importante que exista esa presencia, que esa superficie sea sedosa o suave o leve o transparente o que tenga riqueza o zonas de impasto. Es muy bonito, ¿eh? Sí. La experiencia de ver pintura, una experiencia muy próxima a lo contemplativo. Leemos la pintura como precisamente la imagen sin tiempo, ¿no? O sea, la imagen quieta. Pero como experiencia es un entrar adentro. Y yo al espectador sí que le pido esto. Pero claro, tiene una complejidad que lo hace muy grande, ¿no? Este necesita mucho espacio, pero no es por complejidad, sino por concentración, ¿sabes? Sí. Este es como lo de Om, atómicos. Estos dos también. Lo que pasa es que estos dos son tan fuertes, sí, este es tan concentrado, sí. Eso que necesita el artista con lo que sueña siempre, ¿no? Cuando se coloca delante de una tela, o el escritor cuando se coloca delante de una página, aunque tenga una idea muy clara de lo que va a escribir, sabes que escribir o pintar es una aventura, y que en esa aventura es un viaje. Te puedes perder perfectamente y te puede aparecer una tormenta y esa tormenta desviarte completamente el rumbo, incluso la posición. La inmediatez, que es un privilegio, que es algo que es como el rayo de luz, ¿no? Es como el chispazo, ¿no? Y que en un momento determinado coges una brocha, a lo mejor enorme, le metes 100 brochazos
y pasas por la sensación de vértigo más intensa de que te estás cayendo al precipicio y no puedes dónde agarrarte y que el cuadro se está destruyendo y tal. Y ya cuando estás casi tapando hasta el final, ves que eso no hay que taparlo y que el cuadro es una maravilla.